Hola, ¿qué tal amigos de En Serio Noticias? Mi nombre es Diana Martínez. Les doy la bienvenida y los invito a que se queden con nosotros en esta hora de noticias. Vamos a iniciar con la información y es que familiares de Oliver Navarrete, junto con padres y familiares de otras víctimas, exigieron sancionar con dureza el extravío de cuerpos en los CEMEFOS. Esto al participar en las audiencias públicas en materia de desaparición forzada, esto en el Senado de la República. Amalia Hernández Hernández, tía de Oliver Navarrete Hernández, exigió al Senado de la República sancionar con dureza la desaparición de cadáveres en los CEMEFOS. Esto al aludir el polémico caso de Morelos, donde la Fiscalía General inhumó ilegalmente más de un centenar de cuerpos no identificados. Ante senadores, Amalia Hernández invitó a funcionarios federales y representantes de organizaciones civiles a acudan el 28 de marzo al Panteón de Tetelcingo en Cuautla para exigir se abran las fosas clandestinas y se exhumen los cuerpos para su identificación. Narró cómo su sobrino Oliver fue víctima de la negligencia de la Fiscalía General porque sin autorización fue inhumado su cuerpo junto con 149 cadáveres más en dos fosas clandestinas en un panteón irregular. Desaparecido nuevamente por la entonces Procuraduría del Estado de Morelos durante 9 meses dentro del CEMEFO del Estado. Después, la misma Procuraduría lo desapareció sepultándolo en una fosa clandestina estatal junto con 150 cuerpos más de seres humanos no identificados en condiciones idénticas a las usadas por la delincuencia organizada, violando toda la normatividad relacionada con el respeto a los cuerpos y vida de los seres humanos. Como dije, el Estado de Morelos desapareció a mi sobrino Oliver, sepultándolo debajo de decenas de seres humanos sin vida, tratados sin consideración, sin respeto, enredados con plásticos, amontonados. A todos ellos, seguramente también los están buscando sus familiares. Y en estos momentos que estamos aquí, en el Senado de la República, donde se toman las decisiones más importantes en México, ellos, esas casi 150 personas, siguen ahí sin identificación, sin carpeta de investigación, sin perfiles genéticos y que fueron sepultados en una clara intención de no volverlos a sacar de allí. Amalia Hernández Hernández denunció el tortuoso camino por el que tienen que pasar para que las autoridades comiencen la investigación de desaparición de personas, así como la falta de atención e interés de la Fiscalía Estatal para resolver sus demandas. Durante las audiencias públicas que busca crear la iniciativa de desaparición forzada de personas, Amalia Hernández pidió que la búsqueda de hombres y mujeres extraviados se inicie de oficio en las primeras 5 horas y por ello propuso la creación de fiscalías especiales en cada entidad federativa. Para En Serio Noticias, Salvador Urueta. Continuamos con más información en Serio Noticias y en asuntos que competen al legislativo. Ahí la comparecencia del secretario de Economía dejó insatisfechos a los legisladores, quienes a decir de los mismos, pues evadieron los direccionamientos. Mi compañero Israel Mariano tiene la información. Diputados del PAN y del PRI quedaron insatisfechos con la comparecencia de los integrantes del Gabinete de Desarrollo Económico este día ante los diputados, y es que los cuestionamientos que realizaron a los funcionarios encargados de desarrollo económico de Sedagro y también de turismo evadieron las respuestas. Por lo tanto, dijeron los diputados que esta situación pues simplemente no cumplía con la posibilidad y la finalidad de que comparezcan los funcionarios para dar explicaciones. Hay una inquietud personal, hay una inquietud social que es importante después plantear y difundir por la tranquilidad de todos los morelenses, ¿no? Creo que el tema de inversión en recursos, crecimiento, desarrollo económico, el tema del campo, a todos es un tema que nos interesa hoy sobremanera, pero sobre todo nos importa saber cómo estamos hoy y para dónde vamos, que esa es la parte fundamental, qué acciones seguirán, en dónde estamos invirtiendo y por qué. Y si en realidad son áreas que puedan ser estratégicas para el bien de Morelos. Hay varios temas pendientes, que hay la necesidad de fortalecer la actividad económica de los morelenses. Y bueno, en relación con los pronunciamientos que han hecho algunos diputados,
tanto del grupo parlamentario del PRI como de Acción Nacional, yo considero que es importante también refrendar el compromiso, no solamente para hacer algún señalamiento o realizar alguna observación respecto de las cifras, sino sobre todo comprometernos para que en su momento, en la discusión del presupuesto, pues tengamos presente que si requerimos también mayores resultados, tal vez debemos de hacer un planteamiento en materia presupuestal que permita tener una mayor cobertura. Sin embargo, en ese mismo tenor, la presidenta de la Junta Política y Coordinadora del PRD, Hortensia Figueroa, aseveró que estas expresiones de parte de los diputados tenían también ser corresponsables en el sentido de que cuando se aprueba el presupuesto, se debe otorgar mayores recursos a las distintas dependencias con la finalidad de que se obtengan mejores resultados. Reconoció que hace falta mucho por hacer, sin embargo, en este sentido dijo, todas las instancias gubernamentales y de representación también tienen que colaborar en este esfuerzo. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos al Ayuntamiento de Cuernavaca, porque ahí el alcalde Cuauhtémoc Blanco pues busca atraer mayores recursos a la comuna capitalina con el fin de mejorar la vida de los cuernavacenses, por lo que a través de la recaudación de remanentes del pago del derecho de alumbrado público buscarán mejorar el mismo. El secretario del Ayuntamiento, Roberto Yáñez, señaló que en el tema de alumbrado público, la Comisión Federal de Electricidad ayuda al municipio con la recaudación por este cobro de servicio. Mensualmente se recaudan 7 millones de pesos aproximadamente por este concepto, del cual el ayuntamiento tiene que pagar ciertas facturas a la CFE, por lo que solicitarán que con el remanente del pago del ayuntamiento a la CFE, pues pretendan pueda ser utilizado para el mejoramiento de luminarias y alumbrado público de la ciudad. Esta iniciativa fue puesta en la mesa durante la sesión de cabildo de este jueves, en el que los regidores votaron a favor. Luego de esto, el ayuntamiento prevé un mejoramiento en el alumbrado público municipal. Así lo refiere el secretario del ayuntamiento, Roberto Yáñez Moreno. Estos remanentes es a lo que vamos en la presente iniciativa. Que este remanente de alumbrado público, de que queda de dar, pueda ser invertido, pueda ser utilizado para el mejoramiento de luminarias, para el mejoramiento del servicio de alumbrado público para la ciudad. Hace un año se presentó una iniciativa, este es el espíritu de la ley, de la iniciativa, que con el remanente que resta de lo que recolecta el DAP, el derecho de alumbrado público por parte de CFE, se le resta los adeudos del municipio, y si hay algún restante, si no existe, pues no habrá dinero. Si existe 100 mil pesos, 200 mil, 300 mil, ese dinero puede ser utilizado para el mejoramiento del sistema de alumbrado público. Lo que se pide es que el municipio pueda obtener ese remanente para poder mejorar el sistema de alumbrado, para que de a poco puedan ir bajando los consumos de energía. Yáñez Moreno enfatizó que la intención es economizar los recursos municipales y dar buen uso a los impuestos de los ciudadanos. Ahora vámonos hasta el municipio de Cuautla, porque ahí el Ayuntamiento Municipal, acompañado del DIF estatal, llevaron a cabo la inauguración del tercer cuarto de estímulo sensorial, en donde podrán atender a niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad. El municipio de Cuautla, en coordinación con el DIF estatal, llevaron a cabo la inauguración del tercer cuarto de estímulo sensorial, con el que se pretende atender a niños, jóvenes y adultos que presenten discapacidad motora, visual, auditiva e intelectual. Miguel Ángel Abelar Yáñez, director de atención de la discapacidad del sistema DIF Morelos, enfatizó que el estado cuenta con 100.000 personas con alguna discapacidad. La mayoría de ellas son menores de edad con problemas motrices e intelectuales, es decir, falta de movilidad de lenguaje y aprendizaje. Miguel Ángel Abelar mencionó que con esto se pretenden atender problemas de la vista, audición, tacto, olfato y gusto, para mejorar el desarrollo de las personas que presentan alguna discapacidad. Muchos de esos niños a veces no se aguanta, por ejemplo, la cabecita, que es parte del neurodesarrollo, es decir, a los 3 meses de edad el niño tendría que aguantarse la cabeza, pero se va retrasando a veces por esos factores de daño neurológico que pueda presentar. Entonces, con los tratamientos terapéuticos adecuados que se dan a través de estos cuartos de estimulación multisensorial y con los profesionistas, médicos rehabilitadores y licenciados en terapia física, bueno, se pueden mejorar y limitar los daños en el cerebro de los niños.
Para finalizar, mencionó que el cuarto estímulo sensorial tuvo una inversión de $500,000 generados por la aportación de proyectos del DIF, tanto estatal como nacional. Se espera que para diciembre de este año se pueda inaugurar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en el municipio de Emiliano Zapata, el cual tendrá una inversión de $360,000,000, mismos que serán otorgados por el DIF nacional. Con imágenes de Viridiano Soriano para En Serie Noticias, Martín González. Ahora vámonos hasta el municipio de Jojutla, porque allá ese municipio es sede de los Juegos Deportivos Estatales de Educación Básica. El presidente municipal Alfonso de Jesús Otelo Martínez y la regidora de Educación, Cultura y Recreación, Alicia Valle Román, inauguraron los Juegos Estatales de Educación Básica en las instalaciones de la Unidad Deportiva La Perseverancia. En esta justa deportiva participarán los alumnos de primero a sexto grado de escuelas primarias que corresponden al sector escolar número 5 de Jojutla. En el municipio, las diferentes disciplinas deportivas se realizarán en la unidad deportiva La Perseverancia, en el Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan y en la Alameda, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los ganadores de los Juegos Deportivos representarán al Estado de Morelos en la etapa nacional que se desarrollará en los próximos meses en el Estado de Aguascalientes. Es momento de poner una pausa a la información. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como En Serio Noticias. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos. Continuamos.